Esto sucederá en el capítulo 163 de la telenovela Lo que la vida me robó. José Luis le comenta a Refugio que si María fue quien atentó contra la vida de Montserrat en el pasado, él hará lo posible por encarcelarla. Refugio recibe una llamada. Él exclama que saldrá de inmediato. Además, le hace saber a José Luis que se trata del alacrán. Alejandro llama a Montserrat y le dice que tiene muchas ganas de verla. Ella voltea y se emociona mucho de verlo. Él le cuenta que la policía detuvo a María y la están interrogando y que pronto podrán demostrar su inocencia. Sin embargo, Montserrat le expresa que teme a lo que haya hablado José Luis con Pedro. Alejandro le promete que todo va a estar bien. Pedro llega haciéndole reclamos a José Luis respecto a María. José Luis le aclara que en esos momentos la van a interrogar. En ese momento aparece María, detenida por muchos guardias, y Pedro no para de observarla. María le pide a José Luis que la ayude a salir, pero él le dice que él no es igual a ella. María le advierte que Montserrat lo está engañando nuevamente con Alejandro, y si no hubiera sido por ella, él jamás lo habría sabido. Aún así, José Luis le dice que está seguro de que ella fue quien le disparó a Montserrat en el pasado. María le expresa que ella no lo hizo y que tampoco él tiene cómo probárselo. Ezequiel entra a su despacho y encuentra a Pedro. Este le exige que le diga por qué María está viva. Ella, por su parte, le hace saber a José Luis que debe protegerla porque ahora que Pedro la vio, va a querer atentar contra su vida. José Luis le dice que ella lo culpó en aquella ocasión cuando pudieron detenerlo a tiempo. María le cuenta que ella tiene copias de la carta de Joaquín Arechiga y logró sacarla antes de que él quemara la original. José Luis le dice que entonces, de ser así, deben asegurarse de que ella no le esté mintiendo. Así que le pide que le diga dónde tiene esa carta. Pedro le exige a Ezequiel decirle la verdad. Ezequiel le menciona que Adolfo le suplicó que no matara a María porque estaba enamorado de ella. Pedro le hace saber que si ellos planearon usarla en su contra, ellos también se irán con él. Ezequiel se molesta y asegura que ese será el fin para Pedro. Dimitrio se presenta ante la teniente. Ella le hace saber que para ella es un honor trabajar con él y que además consiguió el permiso del capitán Robledo para que él pueda trabajar con ellos. Dimitrio le pregunta si es respecto a la misión del alacrán. Ella le pide que ya no pierdan más tiempo porque están seguros de que los van a atrapar. Adolfo, por su parte, se despide de Josefina porque debe atender sus asuntos. Ella le propone que vayan al cine por la noche, pero él le dice que mejor lo hagan al día siguiente. Ella le pregunta a qué se dedica, pero él le va del tema diciéndole que es muy aburrido su trabajo y que trabaja con cosas importadas. Graciela se burla de María y la enfrenta por haberle entregado los documentos a Sandro. Además, le hace una advertencia en caso de que se le ocurra delatarla con Alejandro al decirle que ella fue quien provocó la muerte de su padre a través de su tío Juventino, porque de ser así, ella la dejaría por completo en la cárcel. María le grita que algún día ella también se va a arrepentir. Macario recibe una llamada. Dominga le pregunta con quién hablaba. Él le dice que era Víctor y que lo necesita para algo muy urgente. El alacrán encarga a sus hombres a transportar la mercancía. Dimitrio, Mónica y Refugio se encuentran en el operativo. Mónica da la orden para que capturen al alacrán. Dimitrio procede a dar la información. Graciela, por su parte, se encuentra rezando. Macario llega en ese momento. Graciela le hace saber que tiene en su poder los documentos de Alejandro. Macario le pregunta si ella se los va a dar, pero ella se burla y le dice que no. Macario le pide que deje de ser tan cruel, pero ella le dice que si ayuda a Montserrat, sufrirá Fabiola. Además, no pierde la oportunidad para echarle la culpa a Macario. Luego lo pone a decidir a cuál de las dos debe proteger. Ezequiel medita en lo último que habló con el padre Anselmo y todo lo que hizo para protegerlo, asegurando en sí mismo que su plan dará un buen resultado. Mientras tanto, en la escondida, José Luis llega a buscar la copia de la carta de Joaquín en el cuarto de María. Asimismo, asegura que Medina pagará por todo lo que hizo. Se inicia una balacera en el transcurso de la transportación de la mercancía. El alacrán le pide a sus hombres que huyan del lugar. Mónica entra al lugar donde ellos están escondidos.
Ellos intentan escapar, pero Mónica los acorrala, hiriendo a uno de ellos. Asimismo, enfrenta al alacrán y le exige revelarse ante ella. Ella logra reconocer que es Adolfo y alguien acaba con su vida. Adolfo se disculpa, pero termina huyendo del lugar. Dimitrio se pone histérico al ver que Mónica ya no está a su lado. Dimitrio reclama a uno de los hombres mientras que este sigue agonizando. Este le responde que el alacrán fue quien lo hizo. Macario le sugiere a Graciela que busquen la forma de ayudar a ambas, pero ella le grita que no hay forma de hacerlo y será mejor que se vaya. Refugio exige que le den información sobre el alacrán, pero ninguno habla sobre él. Refugio se da cuenta que hace falta personal. Dimitrio trae en sus brazos a la capitana y le hace saber que el alacrán le quitó la vida, pero asegura que se desquitará de él. El capitán Robledo le pregunta a Ezequiel si sabe quién es el alacrán, pero él niega todo. Sin embargo, el capitán le confiesa que la capitana está muerta. José Luis entra al cuarto de Montserrat y la despierta silenciosamente. Ella le pregunta qué está pasando, pero él le pide que salga un momento. Montserrat baja de inmediato y le pregunta a Rosario qué ocurre. José Luis le informa del operativo que estaban haciendo Dimitrio y los demás, pero que Mónica perdió la vida. Refugio llega a ver a Esmeralda. Ella le pide que se vaya, pero él le menciona que como pertenece a la Marina, lo dejan pasar en cualquier momento. Adolfo le cuenta a Pedro que Ezequiel les tendió una trampa y casi lo capturan, además que se perdió toda la mercancía. Pedro exclama que Ezequiel se la va a pagar por jugarle chueco. Sin embargo, Adolfo le hace saber que le quitó la vida a la capitana. Refugio le comenta a Esmeralda que estaban en una misión muy importante y la capitana perdió la vida en ese lugar. Pedro enfrenta a Adolfo por no haberle obedecido dejando viva a María. Adolfo trata de evadir el tema, pero él le menciona que la policía ya la tiene encerrada. Sin embargo, Adolfo le dice que él solo quiere protegerla, pero que la tiene muy bien controlada. Carlota le hace saber a Graciela que Dimitrio está muy mal porque asesinaron a Mónica. Pedro exclama que María tiene demasiada información sobre él y deben deshacerse de ella. Adolfo le grita que a quien deben atacar es a Ezequiel porque él es quien más quiere perjudicarlo. Pedro le ordena que se encargue de María y que él mismo se ocupará de Ezequiel. María, por su parte, se presenta ante el juez y confiesa que su tío Juventino fue quien estuvo alterando la salud de Benjamín. Sin embargo, este le pregunta por qué no habló en su momento, pero ella le expresa que su tío la tenía amenazada. Gonzalo le expresa que alguien más también la acusa. María le responde que sabe perfectamente que se refiere a Graciela, la amante de Benjamín, ya que ella siempre la ha odiado mucho y por eso le echó la culpa también a ella. Gonzalo le habla del juicio en que ella debió presentarse. Su abogado le hace señas para que ella declare, así que María confiesa que ella se estaba escondiendo de Pedro Medina, ya que ella obtuvo la carta real de por qué Joaquín Arechiga se quitó la vida, pero Pedro la quemó, incluso que ella tomó evidencia de todo antes de que sucediera todo. Gonzalo le pregunta acerca de la carta. Ella le menciona que el capitán José Luis ya fue a buscarla y que pronto se la presentará. Su abogado interviene y afirma que como María no ha cometido ningún crimen, deben dejarla en libertad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.